Yo soy Néstor José Andrade, nieto de Julián Andrade. Julián Andrade. Sí. Olegario Andrade. Doña Dominga Córdoba, la mujer de Julián Andrade. Benito Andrade, mi papá. Mi tía, Juliana. Y mi mamá. Moraira y mi abuelo venían escapando del 25 de mayo porque se habían peleado, habían matado a un tal blanco, Moraira. Y esto lo había provocado diciéndole que tenía muchas armas, que tenía trabuco, tenía dos trabucos, tenía Moraira. Y tenía su facón. Entonces pues, lo estaba provocando mucho. Y se enojó el blanco este. Entonces fue el único hombre que no lo peleó, que eso lo dijo mi papá a mí. Al único hombre que no parió, a ese sí directamente lo mató. A ese directamente lo mató. Entonces de ahí, el abuelo y Moraira dispararon para Lobo. Porque ellos andaban entre Mercedes, 25 de mayo, Navarro, porque mi abuelo es de Navarro, es nacido en Navarro, el abuelo. Y esa era la sanita de ellos. Y cuando escapaban, cuando tenían ya los tenían milicos muy cerquita, disparaban para la toldería. A la estrella, a la fonda de la estrella, que se llamaba fonda esa época. Entonces, mi abuelo, me contaba mi padre, mi abuelo dice que le dijo, no, Moraira, dice, no nos vamos a quedar porque está muy bravo el asunto, dice, acá el juez, dice, no, dice, cuando venga el ruido de las latas, ellos le decían las latas, los sabios de los... Cuando sintamos el ruido de las latas, dice, los otros lo dicen, los vamos al pan. Entonces, ¿qué hizo mi abuelo? Llevó el caballo, los dos caballos, el de él, atrás del paredón. Entonces le dijo, Moraira, le dejé los caballos en el paredón. Cualquier cosa, disparamos para allá, para el paredón. ¿Te das cuenta? ¿Pero qué hizo Buch y Varela? ¿Y si no se vinieron en carreta? Entonces no lo escucharon. Y cuando le golpearon la puerta, Moraira y todo el otro, le lo agarraron a mi abuelo. Dice, acá está, no, este es el copinche, era mi abuelo. Que le digo más. Yo lo vi a mi abuelo, los huesos de mi abuelo. Con mi papá fui yo, cuando trajeron a un tío que había fallecido. Me dice, ¿quiere conocer a su abuelo? Me dice, mi papá, sí, yo no lo conocí. Le subí la escalera, estaba mi abuelo en el nicho. Y tenía acá, tenía como si fuera una raya de... ¡Claro! Tenía como una raya, acá, como si fuera que usted hace una tiza. Así tenía mi abuelo. Pero no, extraño, dígalo de qué. No lo digo más. Eso no me olvido nunca. Claro. Nunca me olvido de eso, de verlo de mi abuelo. Me da vergüenza, ¿sabe? ¿Y quién se ha de enterar? Estamos solos, ¿no? ¿Qué hora será, doctor? Las 5. Ya no arribaba la estrella. En Lobos. ¿Y cuántos van con él? Andrade nomás. El compadre Andrade. Fue otro vallanatazo y los golpes que le pegaron a mi abuelo. Y a mi abuelo lo agarraron, lo esposaron y lo metieron en una columna. Y entonces Moraira le dijo, les gritó, déjenme salir la mujer. Déjenme salir la mujer. Y entonces le dice, entregate, yo me voy a entregar, dice, con la vida y otras cosas más. Y lo escuchó también, los insultó. ¡Moraira! ¿Quién me voy a entregar, carajo? ¡A la policía de Buenos Aires! ¡Acá no hay más policía que yo, carajo! ¡No tienen que voy a sacar a la mujer!
Y salió, dice que mi abuelo nunca vio un hombre tan malo como ese. Se abrió cancha con todo. Y al que primero le reventó la rodilla de un trabucazo fue a Bush. Al primero. Y Varela y Bush le dijeron que lo dejaran. Porque se abrió a todo nada. Usted sabe que tenía en los tiempos, tenía con lanza y... De nada, dice que les dio, pero para que tenga. Dice que fue una bravía. Mi abuelo dice que lloraba, dice, lástima que todo así lo decía mi papá, que le decía, lástima que yo no fui con él. Entonces mi abuelo, cuando lo ve que se va, le dice, mi papá le dice, ese cobarde, el chirino, dice, de atrás, dice, cuando va a saltar, porque estaba escondido en un de un brocal de pozo, sí. De miedo estaba tirado el tipo ahí, de miedo, estaba ahí. Y claro, cuando lo vio, no tenía tampoco, como le ponen en la... La cosa anterior, tenía una mano para cualquier cosa. Recuerdo que tenía eso y tenía el trabuco. Que inclusive sacó un ojo al chirino. Cuando le clava, le atrás la vuelta y el coso. Pero sí. fue cuando lo mataron. Ahí lo mataron a Moraira. Ahí lo mataron. Sí. Y ahí sigue. Claro, en el 74 ya lo agarran al abuelo, con 24 años.